Hoy va a ser uno de esos días en los que los nervios se palpan. Hoy tenemos delante de nosotros un estadio imponente, una estampa inmejorable para un partido de estas características. Las hostilidades llegan otra vez a la cancha. Brasil, ya no queda margen para el error. Parece que busca el desmarque. Un pase en busca de opciones, en busca de desmarques. ¡Ahí tiene un hueco! ¡Pero qué bien la defensa! Es capaz de provocar el pánico auténtico en el corazón de la defensa. Cuando juega en esa posición, es como si detuviera el tiempo e hiciera lo que le da la gana con la pelota. ¡Neymar! ¡Ahí cortan la jugada de raíz! No me importa reconocer que en mayor o menor medida todos hemos venido hoy a ver a Neymar, un jugador capaz. ¡Lo intenta! ¡Le pega! Se miró. Parece estar bastante arrepentido. Bueno, bueno, que ha calculado mal y ya está. No es el fin del mundo. ¡Y dispara! ¡Gol! ¡Es gol! ¡Gol! ¡Gol! Y encima, la transición ofensiva después de recuperar la pelota ha sido bien limpia. Si eres entrenador y quieres explicar cómo se hace un contraataque, pones esta jugada y listo. Se estrena el electrónico muy pronto. Sí, pero como el míster les habrá dicho a los suyos, ahora no pueden permitirse perder la concentración, ¿eh? ¡Qué bien cortó ese pase, salvando a su equipo! ¡Ese pase no ha salido limpio! ¡Ribery! El balón salió por la línea de fondo. ¡Koundé! Casemiro. ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡La controla Maradona! ¡Un pase bien medido! Neymar. Se la ha pasado a un jugador invisible, porque vaya. No ha sido su mejor pase. Tiene cara de estar pidiendo perdón. Hizo bien en ver el pase, ¿eh? Una lástima que la ejecución fuera tan mala. Es que no midió bien la distancia. Un buen pase y podría colarse. No ha sido el pase más preciso del mundo. Beckenbauer la manda arriba. Maradona opta por jugar por la izquierda. Va contra la Neymar. El árbitro pita. Supongo que falta. A eso le llamo yo sacrificarse por el equipo, ¿eh? La defensa quedó desprotegida y la única forma de parar al rival, la verdad, fue mediante esa entrada. En esos casos es algo inevitable, la verdad. Importante, ¿eh? A ver si sacan petróleo. ¡Intenta disparo! ¡Gol! Y el gol sube al marcador. Lo han conseguido. Cuando empezábamos a oír el run-run en las gradas, ellos lo han acallado. The goal scorer for Brazil, number 20, Vinicius Junior. Continuamos la retransmisión con una primera parte muy entretenida, con alternativas en los dos equipos. Empate del partido sea igual de bueno. El rival estará molesto por haberse dejado empatar al final, ¿eh? Pero no supieron contener la buena reacción del equipo contrario, que fue a por todas antes del descanso. Un partido muy igualado durante esta primera mitad. Vamos a ver qué cambian los técnicos en el descanso para deshacer el empate que tenemos ahora mismo en el marcador.
Y ya hemos empezado. Brasil, para mí lleva la voz cantante, ¿eh? Tal vez el marcador diga otra cosa, sí, es verdad, pero si siguen jugando como lo han estado haciendo estos primeros 45 minutos, yo espero... ¿Defender? Pues no, ciertamente no. Es típico de los equipos a los que les gusta jugar a la contra. Necesitan... ¡Busca el remate! ¡Gol de Brasil! ¡Han completado una remontada de infarto! Oye, ha parecido sacado del entrenamiento, ¿eh? No te creas que tengo claro si ha sido instinto puro o que han sabido comunicarse bien. Pero ha puesto el pase donde justo hacía falta. After 65 minutes is number 23, Kylian Mbappé. Esto es justo lo que estábamos esperando. Hombre, sin duda es muy meritorio, pero mucho, ¿eh? Que hayan conseguido remontar. Pero solo habrá merecido la pena si consiguen defender el resultado. Intenta colarla. Parece un buen balón. El árbitro asistente ha señalado fuera de juego. Pase por detrás de la defensa. Remata. ¡Gol! Y acaba en la red. Está mejor el partido. Todos los jugadores han hecho un gran trabajo con esa transición rápida y contundente entre defensa y ataque, ¿eh? Contragolpe perfecto. El partido se reanuda con una ventaja de 2 goles. Vaya, esto ha puesto a los rivales en apuros, ¿eh? Se ve el entrenador gritando desde la banda, diciéndoles que se calmen, pero que tienen que actuar deprisa. A partir de ahora, la compostura será clave. Brasil consigue escapar de una... ¡Prueba el disparo! ¡Diferencia es abismal! ¡Menuda forma de enchufar goles tiene este! En cuanto han recuperado la posesión, han tenido la rapidez y la decisión que hacen falta para montar una jugada de contragolpe. ¡Pues ahí va su tercer gol! ¡Sí que se ha tomado en serio hoy la faena! Bueno, está haciendo un partidazo memorable, la verdad, impresionante. Es que sigue con su pugna personal contra la defensa y te digo una cosa, no tiene intención de rendirse. Parece que esto está visto para sentencia. ¡Y remata de cabeza! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol de Diego Armando Maradona! ¡Qué privilegio presenciarlo! Reducen la distancia a 2 goles. Si tocas tan mal la pelota en la zona de creación, al final lo acabas pagando siempre. Se ha dado cuenta de ese mal pase, ha entrado muy bien al corte y ha salido con una exhalación hasta la portería contraria. Perfecto. Ya va 2 en su cuenta personal. La remontada parece un poco más posible. Solo pierden por 2 goles. Interesante balón. Un corte de superclase. No pierde de vista el balón. ¡Menudo caramelito! Rijkaard. ¡Buen pase al hueco! Joelinton. ¡Aparece el corte! El árbitro pita al final. El encuentro ha terminado. Brasil lo consigue, asciende con victoria incluida. Y Julio, ¿qué piensas de este encuentro? Hoy se han sometido a una prueba durísima, ¿eh? De las más duras a las que se habrían tenido que enfrentar como equipo, si me apuras. Pero ellos han asumido el reto, si es que esa es la clave. Sabían que era de suma trascendencia y lo han solventado de la mejor manera posible. ¿Ahora qué toca? Pues relajarse y pensar en el futuro. Y por supuesto celebrarlo, claro. Y aquí concluye nuestra retransmisión. Gracias, Maldini, por acompañarnos hoy. Gracias por todo, Carlos Martínez.